a la derecha y la derecha intenta decir que va por el proceso revolucionario, déjeme decirle que nosotros vamos por Mendoza y todo lo que él representa. Entonces, ellos intentan a través del Mossad, la CIA y la inteligencia británica generar un plan de disminuir la población mundial a través del envenenamiento de los alimentos, y eso fue una decisión del Club Bilderberg en Viena, a la cual pertenece este mafioso, el Plan de la Polar Mendoza, que no es más que un malandro hambriador de los pueblos en reacción, de los pueblos de subversión de izquierda, es parte de los hilos de poder mundial, igual que toda la derecha venezolana. Ellos, aquí no hay oposición. Aquí lo que hay es un golpe en estado y en plena convicción notorio ante el mundo. Ya le dieron a Brasil, ya están tratando de desestabilizar a Evo Morales y ahora intentan devenir por Venezuela. Pero Venezuela no es el mismo. Nosotros estamos aquí desde una trinchera rebelde, podemos aplicar y vamos a la construcción del Vietnam perfecto contra el poder transnacional dominante. A medida que el pueblo se genere de manera organizada, de manera leal, ordenado, disciplinado en la revolución, como nos enseñó nuestro comandante Chávez. ¡Con amor y maíz! Decirte, Nicolás, que no está solo, y con amor y maíz defendemos a Maduro y defendemos la patria. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva la paz! En esa identificación de necesidades concretas, en ese escenario que nos reza la Constitución de la participación protagónica, implica que este tipo de trinchera, la propuesta de las moliendas comunitarias es factible. Aparte factible, es asertiva. ¿Por qué es asertiva? Porque hoy por hoy tenemos una población que pasa horas, por no decir días, esperando que le vendan un kilo de harina pran, que no es más que un bagazo que acidifica la sangre, acidifica el estómago, lo cual genera el caldo de cultivo para cáncer gástrico, cáncer del estómago y los procesos alérgicos que vive nuestra población. Saperotro, el que hace Jacinta, tráigame una taza. Entonces, Saperotro es el carato, mejor conocido, que se lo hacía a Misia Jacinta, al Libertador. Se alimentaba el hombre que cabalgó por todo, bueno, cabalgó el doble que Marco Polo, con fatiga. Quiere decir que el maíz alimenta, ¿verdad? Si se alimentó nuestro padre Libertador, nosotros también podemos alimentar el pueblo en contra de la polar. Entonces, nosotros vamos a procesar la harina. Así que agarra tu gozo, llévalo pa' cargar, los osos frutifos, de esta tierra tropical, de arepa y maíz cariaco, mi casa viene en lugar. ¡Vamos! De leche.